talleres en el hospital promocionando diferentes tipos de campañas, tanto promoción de la salud, calidad. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, hicimos una campaña sobre cólera, que es una enfermedad que puede ser transmitida por el agua. Hicimos una campaña sobre cómo se debe tratar el agua, la concentración del uso, de la calidad del agua. ¿Pero hay participación de autoridades en estos talleres? Se invita muchas veces, pero muchas veces tampoco falta. ¿Qué hay ahí el problema? Esa es falta concientización en muchas de nuestras autoridades, exactamente. Hablando ya ahora de lo que nosotros hacemos en casa, muchas veces, bueno, contamos con el líquido elemento, pero no sabemos cómo usarlo. A veces hasta lo malgastamos. Exacto, muchas veces yo mismo. Les puedo contar una experiencia propia. En mi casa tengo mi tanque de cisterna del segundo piso. Pasó 2-3 meses y el tanque lo encontramos anaranjado, oscuro. Encontramos que era una agua de mala calidad. Tuvimos que lavarlo, procesarlo. Tenemos actualmente en Ica, tenemos una agua de mala calidad. Imagínense, esa agua muchas personas de repente no tienen la conciencia de hacer hervir y de frente del caño. ¿A qué nos referimos agua de mala calidad? Que tienen sales minerales, es una agua dura, demasiada sales. Usted mismo hierve un poco de agua en las teteras y cómo se queda el sarro pegado en las interiores, en la pared interior de la tetera. Si así queda en la tetera, imagínese usted cómo quedará en el estómago, ¿no? Cuando ingerimos agua sin hervir. Ajá. Es por eso que se le hace un llamado a las autoridades pertinentes, que tienen que hacer un buen control, en este caso de Mapica, que nos abastece el agua a todos nosotros, hacer un control ambiental de calidad para que, bueno, llegue un agua de calidad a nuestros hogares. ¿Y cómo se hace este control de calidad? ¿Es fácil? ¿Difícil? No es nada difícil. Hay estándares de calidad ambiental para agua que ya está reglamentada a nivel nacional. Se utiliza equipos no son muy caros. Se hace muestras tanto en laboratorio como también se puede hacer muestras en el mismo punto de salida del agua. En este caso, aquí en Ica lo hace el área de DESA, la Dirección de Salud Ambiental. ¿Cómo se clorifica el agua? Por ejemplo, en el hospital, nuestra agua del hospital lo utilizamos, la traemos de un pozo propio del hospital. Nosotros cloramos nuestra agua por intermedio de un cloro a gas. Cuando sale directamente del pozo el agua, pasa por ese sistema, automáticamente se está clorando el agua. Muy aparte de eso, nosotros, para cerciorarnos que esta agua está siendo clorada, tenemos el personal de mantenimiento diariamente hace un análisis con unos pHímetros para evaluar también el pH y con un equipo que se llama clorelímetro para evaluar si es que tenemos cloro residual o no en esta agua. Esto es en los hospitales. Esto es en los hospitales. Bueno, tienen un riguroso control porque ustedes trabajan con personas que se encuentran en delicado estado de salud. Pero ¿qué pasa en los distritos? O sea, esta responsabilidad también debería de tomarlo en cuenta las autoridades distritales. Por supuesto. En cada pozo, ¿no? Exacto. Creo que cada autoridad, tanto local, municipal, provincial, regional, debería tomar. Si no me vienen a evaluar, yo solicitar que vengan a fiscalizar, a evaluar mi análisis de agua para ver cómo estoy. No tengo que esperar que llegue una autoridad recién a evaluarme para recién tomar las medidas necesarias para poder controlar mi agua. En casa, entonces, yo misma puedo hacer la evaluación. Por supuesto, usted mismo puede comprarse pHímetros o clorímetros, puede ser usted mismo para ver qué tanto de cloro. Si, ¿y dónde se consigue esto? Bueno, acá en Ica no he visto mucho, en Lima hay instituciones que sí venden, no son muy caras. Nosotros mismos podemos comprar pHímetros, son unos papeles nomás, por degradación de color, nos indica si es que está bien o no está bien el pH del agua, igualmente con el cloro. Bueno, hay muchas personas que hoy en día, como usted por ejemplo, tienen sus tanques cisternas. ¿También lo podrían clorificar? Claro. ¿Con algunas pastillitas? Ahí existen pastillas de cloro. ¿Gotas de cloro? Gotas de cloro. Existe una medida ya estandarizada, nacional, por una gota por cada litro de agua. Por cada 3 litros de agua. Es una medida ya estandarizada a nivel mundial. Que nosotros mismos en nuestros hogares podemos hacer, no necesariamente tanto en los tanques de agua, sino también en nuestras jarras, cuando abrimos directamente el grifo, ahí también podemos nosotros clorar nuestra agua. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona consume agua sin hervir? ¿Qué enfermedades a larga data nos puede pasar? Tenemos lo que nos registra la OMS, la Organización Mundial de Salud, las enfermedades que más comunes se pueden dar: diarreas, edas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cutáneas, enfermedades al ojo. Imagínense cuántos problemas, por ejemplo, cuando van a la misma piscina. Bueno, no es agua de consumo humano, pero tengo contacto con con esta sustancia líquida y me da enfermedades en la piel y también me da enfermedades en los ojos. ¿Cáncer?
también está asociado al cáncer, a la piel. Sí, podríamos entonces padecer de cáncer. Podríamos también padecer por de cáncer. El inadecuado uso de agua. Por supuesto. Y sobre todo, bueno, actualmente no tenemos este problema de cólera en el Perú, pero sí hemos atravesado esa etapa. Hemos atravesado una etapa muy crítica en el Perú, y una de las medidas preventivas fue cómo tratar nuestra agua en nuestros hogares. Y por eso que le menciono, el Hospital Regional de Ica siempre está dispuesto a promocionar este tipo de medidas preventivas para contrarrestar la calidad de agua. ¿Van a realizar ustedes diversas actividades? Sí, cuéntanos un poco de eso. Actualmente estamos realizando un taller en el hospital sobre, bueno, es un taller un poco general, se llama conservación ambiental, y también este taller de manejo de residuos hospitalarios, donde también nosotros hablamos sobre la problemática de que cuál es la contaminación que puede generar los residuos hospitalarios ya que no los tratamos, y por la parte ambiental, nosotros, ¿cuál es la realidad actual del agua a nivel nacional? Por ejemplo, unos datos estadísticos que nosotros siempre venimos hablando, de que el 100% que tenemos el agua a nivel mundial, un 90% está en el agua de mares. Solamente nos queda un 10 a 5%, podría decir, que solamente es agua dulce. Y este porcentaje solamente es entre 1 a 3% agua que se puede adquirir, que está en la napa freática, que está en los ríos y está en los lagos. El agua dulce es definitivamente el elemento que tenemos que cuidar como oro, pero que muchas personas en casa también desperdiciamos, no tomamos conciencia de la importancia del cuidado. Es por eso que siempre tenemos que, si es que yo sé, yo hice un taller, yo tengo que concientizar a mi hermano, a mi familia, a mi vecino, decirle, si es que está viendo, por ejemplo, lavarse los dientes, siempre nos indica, cerramos el grifo, después de abrir el grifo, recién para pagar mi bolito, para. No se indica, hay que regar las plantas por inundación. Si es posible, por aspersión hay que utilizar ese método de tecnología para riego de plantas. Claro, el riego tecnificado. Por supuesto, ya no se, es algo catastrófico ver cómo se inunda huertas para regar las plantas. No es algo innecesario para poder que la planta sobreviva. Bien, la invitación final entonces a la población iqueña para que puedan participar de estas actividades que ustedes están promoviendo. Por supuesto, invitamos a toda la población iqueña a acercarse al Hospital Regional de Ica. Tienen al área de epidemiología ambiental, donde les podemos ofrecer una gama de información sobre qué enfermedades les puede ocasionar un mal tratamiento a la calidad de agua. Y también de repente podemos llegar a hacer una consultación regional para ver qué problemática, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Nosotros como hospital tenemos muy buenos expertos, está el doctor Rómulo Cava, que es el primer epidemiólogo del Hospital Regional de Ica, muy experto en esta materia, donde podemos aportar, como lo venimos haciendo actualmente, estamos participando en la gesta del aire de la Municipalidad de Ica, hemos participado, hemos dado, por ejemplo, estos apuntes sobre las enfermedades que ocasionan el agua. Ese es nuestro aporte como hospital nosotros. ¿Cuántos epidemiólogos tiene el Hospital Regional? El Hospital de Ica solamente tiene la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, que está en cargo del doctor Rómulo Cava. Bueno, yo soy ingeniero ambiental y estoy encargado de la unidad de salud ambiental. Vemos todo lo que es manejo de residuos sólidos, plan de vigilancia de control de agua, plan de vectores hospitalarios, en presencia de roedores, moscas, insectos, ese tipo de problemáticas que tenemos. Si mañana más tarde se desata una epidemia en la provincia de Ica, ¿cómo reaccionaría en este caso el equipo técnico? La Oficina de Epidemiología tiene un programa que se llama Vigilancia Epidemiológica Activa. Es una vigilancia que se presenta semanalmente, nosotros presentamos un informe a la IDES, al área de epidemiología regional, sobre las enfermedades relacionadas a este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros presentamos el total de EDAS, diarreas, enfermedades respiratorias, infinidad de enfermedades que ocasionan la salud. Por ejemplo, en la época de influenza nosotros llevamos el control de este tipo de enfermedades. Hay muchos vecinos de distintas zonas que se quejan siempre ante los medios de comunicación como el nuestro sobre los constantes colapsos del desagüe. Muchos hacen el llamado a las autoridades de salud ambiental, pero todo queda solo ahí, en la denuncia, pero no hay una reacción oportuna por parte de las autoridades. ¿Cuál es el procedimiento correcto que ellos deberían de realizar? Bueno, solicitar el llamado a la presencia de DES en este caso. Yo les puedo comentar algo interesante, bueno, no está dentro de sus funciones, creo no muy bien. La OEF en este caso ya tenemos una oficina descentralizada en Ica, también es la Organización de Fiscalización Ambiental en Ica. Le puedo comentar un caso, hace 2-3 años tuve un problema ambiental cerca de mi casa. Bueno, no fue relacionado al agua, pero fue a quemaban residuos, quemaban llantas, otro tipo de objetos. Hice mi denuncia en la página web de la UEFA
Y muy, muy oportunamente a la semana llegaron con la fiscalía, intervinieron en este local y clausuraron hasta que no tomen las medidas necesarias para que no sigan contaminando. Esto puede ser por internet. Claro, ¿cuál por es internet? La www.oefa.org. OEFA, ajá. Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. También ellos también, hay ingenieros ambientales también en esta institución. Pueden también hacerle las consultas en el caso de la contaminación ambiental que pueden tener nosotros cerca de nuestros hogares. Muy bien. La recomendación final entonces para todo el público que nos está viendo en este momento. Bueno, como dice nuestro logo, nuestro banner, cuide el agua ya, cuídeme hoy para tenerme mañana. Esperemos que se concientice todas las personas de nuestros hogares a tener muy, muy buenas medidas de tratamiento y calidad y escasez de nuestro recurso hídrico. Muchas gracias. Hemos estado entonces con el ingeniero ambiental Luis Paco Carrión, que es integrante del área de epidemiología del Hospital Regional de Ica. Nos vamos a la pausa.